porque quiero que hoy pasemos 24 horas siendo los personajes de la serie Wednesday Merlina Miércoles, como sea que la conozcan en su país. ¿Qué te parece? ¡Sí! ¡Me apunto! Me gusta tu baile de celebración. Así que, ¿quién querés ser vos? Yo me pido Merlina. Si te pides Merlina, yo me pido la del pelo rosa. ¿Cómo se llama el pelo rosa? Enid. Ok, está Enid. Bien, me parece bien. Enid. Amo a Enid. Me parece bien, entonces tenemos que empezar nuestra transformación, ¿sí? Sí, vamos a empezar la transformación. Voy a poner, a ver si hay un pelo que tenga un poco trencitas o algo así. Hay uno con una trenza, pero no... No se estaría apareciendo, ¿eh? O sea... creo que está complicado, ¿eh? Yo un pelo rosa que le pegue complicado también, ¿eh? Bueno, me lo puedo teñir. Yo te digo, está complicadísimo, pero porque no encuentro trencitas que vayan con como las de... ¿Esto? Bueno, ponele. Esto es lo más parecido. Hola, Ela. Mírame, ahí estoy. Vale, ¿qué tal? Te veo. Algo es algo, mira. Vamos a ver si podemos buscar ropa. ¿Sabés qué quiero? Quiero tener a dedos. ¿Vos cómo llevas la transformación? ¿Vas bien o...? Ay. No, la verdad es que el pelo me queda todo chueco. A ver. A ver, está bien, se parece. Se parece al pelo que tiene ella, pero le faltan los toques de colores. Como que está no bien. No hay. Pero no tan bien. O sea, hay. Exacto. ¿Sabés lo que te propongo? ¿Por qué no nos cambiamos y volvemos convertidas? ¿Qué te parece? No es mala idea. Si me puedo poner algo así, todo guapo. Sí. Así que vamos a convertirnos ya. Yo ya estoy lista. ¡Yo también! A verte. ¡No! ¡No! ¡El pelo! ¡Un montón! ¡El pelo! ¡Vos también! ¡Estás igual! ¡Me encanta! ¡Tiene esa cosa! ¡Tiene esa cosa en el hombro! ¡Sí! ¡Sí lo tengo! Ahora tenemos que ver. Tenemos que ver a dónde vamos a vivir. Así que yo solo te digo: necesitamos un coche. ¡Una casa con oficina! ¡No! Y yo. No, esta no es. Quería elegir otro. Pero le erré. Es este. ¡Para! ¡Pero no me deja! ¡No! ¡Tres, dos! Porque ya tienes un coche. Espérate, busco yo uno. Ahí, este. Este. ¿No es? Ah, sí, ¿este? Ese. Ese es el que quería poner y no pude. ¿Me llevas? Sí. Gracias. Eres Merlina Adams. ¿Cómo te voy a llevar? Sí, gracias. No me matas o algo mientras duermo. A ver, la amenaza es real, ¿no? Sí. Además tiene esa cosa me podría asfixiar. ¿En qué barrio quieres? Por aquí está bien. Por acá está bien, donde quiera. Sí, se nos cae el coche, se nos cae el coche. Ah, no, lo estabas manejando, pensé que lo estabas dejando caer. La dejo aquí, señorita Adams. Sí. Vamos a buscar la casa que más pega con Merlina. ¿Qué es esta? La más tenebrosa. Ahora, si vos tuvieras que ponerle una casa a tu personaje, ¿cuál le pondrías? Busca una si querés. Yo voy con esta y voy a cambiarle las luces porque no se ve nada acá adentro. Tiene que ser... ¿Qué? Definitivamente esta, o sea, esta. A ver. Hay un árbol de Navidad y es como... ¿Por qué hay un árbol de Navidad? A Merlina no le gusta la Navidad. La mía es esta, 100%. A ver, es la más colorida que hay, así que tiene sentido. Mira, me gusta tu visión de las cosas. Es verdad, tenés un caramelo gigante. Saben a cartón un poco, ¿eh? Saben a cartón. No te diría que intentes chuparla, creo. Solo creo que no están hechos para eso, ¿eh? Pero no me llames, llámame loca si querés lo mismo. Igual, mira. Voy a investigar en la tuya. Esta también tiene... ¡Ah, tienes cosas. Arbolito de Navidad! ¿Tienes una...? ¿Por qué tienes un ataúd aquí? ¿Uno? Tengo varios. Tengo una colección de ataúdes. No, acá no están. Están en la... ¡Abre la puerta! Ah, yo te la abro. Mira, esto también es mi parte favorita de la casa. ¡Tienes un cementerio! ¿Viste? Es que esta es la casa perfecta. Es la casa perfecta. Te pega. Vamos arriba, te voy a mostrar más. Mira, vamos a mostrarte más ataúdes. Acá tengo otro... ¿Más? Ataúd. Sí, acá. A ver. Y no sé si tengo más por la casa porque hay tantas cosas. Acá hay cajas, no, acá no hay. A ver, ¿una cárcel? Encontrame. ¿Cómo has hecho eso? Me puedo meter en un lugar secreto que no sabía que existía. Sí, o si lo sabía. Estoy aquí contigo, sí, en la o si pared. Lo sabía, no lo recordaba. Te lo digo de verdad. Si sabía que estaba en ese lugar, no me acordaba. Y acá está mi habitación con mi lugar secreto. Conoces el lugar secreto, sí, ¿no? Cual. ¡Acá! ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Ah, mal! Perdón. ¿Te diste cuenta que mi nombre rima es Merlina? Merlina. Ay, perdón. Sí. Tenía que decirlo. ¿Te metiste acá conmigo o no? Venía a mi lugar secreto. Estás perdidísima. Estoy muy perdida, Lina. Mira, desapareces muy rápido. A ver. Vení acá al rincón. Ahí es el rincón. A ese. Acá. Ahí. Ahora déjate caer.
¿Nunca, ¿nunca viniste acá? ¿No? ¿En serio? ¿Cómo tienes esto? Esta es mi habitación privada. Tienes hasta un libro negro y todo. ¿Viste? Acá no se permite la entrada de ay, no, estoy en una silla roja. ¡No! Bueno, te cambio. Gracias. Gracias, ahora sí. Ahora, la pregunta es, ¿yo qué puedo comer? O sea, porque una pregunta, ¿no? El personaje de Merlín es como que tiene básicamente casi una alergia a los colores. Entonces, ¿qué hace para comer? Pero come la chica. Sí, come. Claro, pero ¿qué come? Yo sé, comerá frijoles negros. Tomaba café todo el tiempo. Claro, es que el café es marrón muy oscuro. Claro, entonces pará, porque acá hay café. Acá hay café. Mira, café, hay una maleta negra. ¿Puedes usar una maleta negra para irte de viaje, mira? ¿A dónde te quieres ir de viaje? No, yo no. Ah, no, vos no. Pará, quiero que sembremos el caos. ¿Qué se te ocurre? Tienes para la sombrilla. ¡Es verdad! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tenemos la sombrilla. Ni se me había ocurrido. Para que la voy a buscar. Aunque hay muchísimas cosas acá. Así que hasta que la encuentre, acá está. Está al principio. ¡Acá está! ¡Sí, ahora sí! Sí, me encanta. Soy muy fan. Tengo una idea. Vamos a hacer que reine el caos. ¿Qué se te ocurre para que reine el caos? Vamos a la ciudad. Vení, yo te llevo esta vez. Ahí está. ¿Qué se te ocurre para que reine el caos? ¡Vamos a quemar el mundo! No te estarás pasando, ¿no? No, mentira, mentira. Que reine el caos. Sí, 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 que reine el caos. Vamos a quemar todo. Ya dejé un coche estacionado muy mal por ahí. Vamos a quemar el... Me has metido aquí atrás con un muerto que mínimo que quemar el mundo. Ok, entonces voy a quemar el mundo. No pasa nada. A ver en temática, ¿dónde está? ¿Lo quemo? ¿Lo destruyo? Lo quemo. Quémalo. Ahí está, se está prendiendo fuego. Se prende fuego. ¡No! Haven. Pará, pero creo que puedo hacer algo más todavía. Puedo poner la oscuridad. Puedo poner la oscuridad. O sea, después no voy a ver nada y voy a decir por qué puse esto. Saquémoslo porque si no, no veo. No, y podemos poner niebla. Creo que antes que la oscuridad, la niebla. O sea, con la niebla, sí que es verdad que se ve todo hiper, mega sombrío, ¿eh? Se ve súper sombrío. Sí. ¿No podías poner como lluvia o algo así? Sí, también, lo que quieras. Si quieres que llueva, llueve. Y de hecho, no, podemos. No, que apaga el fuego. Es verdad, no. Pero es que te iba a decir, si llueve podemos usar el paraguas para algo realmente útil. Pero bueno, no importa, no vamos a dejar que se prenda fuego todo. Vamos a dejarlo ahí. Voy a ver que... Vení al banquito, porque no hay nada más donde pueda ir a sentarme. Voy a ver qué es lo que tengo para comer, ¿ok? Además del café, pero el café no alimenta, así que tengo que comer algo. Yo tengo muchas, o sea, tengo de todo de colores. ¿El chocolate cuenta? Digo, porque... Es verdad, tenés hasta un cono... ¡Eso es un cono de algodón de azúcar! ¡Te envidio en este momento! ¡No puede ser! ¡Mira qué más tengo! ¡No puede ser! Tenés un montón de cosas y yo lo más cercano que puedo comer es chocolate. Porque también... Es que lo menos colorido que encuentro de comida... ¡No puede ser! ¿Ok? ¿Será chocolate entonces? Esa es mi cena y no hay más. Con la niebla, eso sí te... ¡Uy! ¿Qué pasó acá? Explotó todo. La comida blanca también cuesta. A ver, sí, supongo que blanco también, pero ¿qué hay blanco? Es que no lo vi. O sea, me lo pasé. ¿Arroz? No sé si hay algo blanco, no lo vi. Pero es que arroz no hay acá. Hay un malvavisco. Hay leche. Mira, hay leche también. Y un malvavisco, vamos. Mira, a ver. Mira, eso te pega mucho. ¿El malvavisco? Sí. ¿Por qué? ¿Porque parece que le voy a clavar a alguien el palo del malvavisco? ¿Qué? En efecto, o sea, yo en las manos de Merlina, un malvavisco es un arma mortal. ¿Me vas a tener que llevar vos esta vez? Te pusiste atrás, tipo, yo no conduzco. Llévame a la playa, vamos a cocinar este malvavisco, que no me lo voy a comer ahora así, sin nada. O sea, no veo nada. Sí, porque es en el único lugar donde hay una fogata. ¡Ah, no! ¡Al camping! ¡El camping! En el camping hay eso una fogata. Está para atrás, ¿no? Ahí. Para la derecha. Ahí. Ahora derecho, derecho, derecho. Derecho. Ahí. Que no veo, Lina. ¡No! Está todo un lado. A la derecha, a la derecha. Ahora a la derecha. Derecha. Ahí, ahora sí. Espera, porque puede ser mi derecha o tu derecha. ¿Era esta derecha? Sí, era esta. Ahí está el camping. Ahí tiene que haber fogata, ¿no? ¡Au! ¡Chocaste! No. ¿Ves? Sí, es mira, hay una fogata. ¡Sí hay! Así puedo comer, ¿entendés? Porque si no, yo encima que solo tengo esto de comida, me lo iba a comer crudo. Y así no. Tengo que comerlo bien. Ahora al menos tengo para comer. Igual ahora que lo pienso, ¿puedo comérmelo? No.
Solo me deja levantar y bajar el palo. Realmente no llega a mi boca, pero bueno, vamos a hacer como que comí y estoy muy satisfecha con mi comida, aunque eso no haya pasado. Qué tristeza. Se hace de noche, ¿eh? Yo quiero volver a mi casa e ir a mi lugar secreto. Pero para, manejo yo mejor. Porque aunque esté todo en la neblina, algo me ubico. Ok. ¿Debería sacar la neblina o la dejo así? ¿Querés ver? Dejalo. ¿O querés? Lo dejamos, bueno, listo. Mola igualmente. Que sea lo que tiene que ser. Vamos a ir hasta casita. No me gusta que haya tantas luces en la ciudad, ¿eh? Siendo Merlina. No, no. Me siento en un pueblo fantasma, me mola. Es que sí, parece un pueblo fantasma porque, bueno, además de que no hay nadie, está la niebla, está todo así, está súper sombrío. O sea, súper sombrío. Acá está, mira. Lo que sí que te digo, que con esto, con la niebla, creo que no me voy a dar cuenta cuando sea en otro. O tal vez sí me voy a dar cuenta. Mírala cómo va con su batido, refregándome en la casa que ella tiene, en la cara que ella tiene un batido, que ella tiene una tengo dona. Más cosas. Ah, sí, mira cómo me refriega en la cara su comida. Y yo, mira, te refriego en la cara mi café. La única, dedos ni están siquiera te gusta el café. No, por eso. Pero mira dedos, pobre. No entiendo cómo no se cae. Sí, está bien agarrado. Está bien agarrado. No se mueve. Está duro. Está duro. Se quedó duro agarrado a mi brazo. Pero no importa. Pero ponme una piscina. Porque ¿sabes qué? Al principio de la serie, Wednesday llena la piscina. Es verdad. Es verdad. Está bien. Vamos a ponerlo solo porque tiene sentido. Así que tiene sentido, ahí está. Uy, pero no me la llenes a mí, ¿eh? A mí no me la llenes de piraña. No, tampoco hay pirañas acá, así que te salvaste. No puedo, o sea, no, creo que no hay nada que pueda usar así. Bueno, te puedo tirar un trofeo. Linda, que hay un ataúd y todo aquí debajo. ¿Esto en serio? Es verdad. Ya no te gusta tanto mi piscina, ¿eh? No. ¿Vos querías la muerto. Piscina? Hasta ese momento, ahí ya dijiste, esto está anocheciendo, mira cómo se ve el cielo. A ver. Wow. Mola, se ve todo súper oscuro, se pero ve rojísimo. Sí, se ve súper rojo y se está haciendo de noche. Ela, te tengo que decir que vos saliste más beneficiada porque vos tenías más variedad de cosas para hacer. Y tengo que decir, vos tenías muchas más cosas que hacer. Puedo pero coger no hasta, tanto... mira, un regalo de tu árbol. Yo no puedo porque no hay regalo, o sí hay. A ver, saca a ver si hay un regalo. Por ahí no, blanco. Hay, ¿no? A ver. No, creo que no, que son todos de colores. ¡Me quedo hasta sin regalo! ¡No puede ser! Pero igual tengo que decir que me gusta ser Merlina, ¿eh? Me gusta. Me gusta porque a ver, me gusta no está esta mal. Casa. Me gusta esta casa y me gusta el lugar secreto de la casa. Acá, la así casa que... de los ataúdes. Sí, la casa de los ataúdes. Si querés... Acá por aquí. Sí, acá abajo. Si querés te presto un... Me acabo de colgar. Encontrame. Estoy en la habitación. No, estoy ahí abajo. A ver, espérate, salgo. ¿Dónde no está? ¿Querés que te diga? ¿En la ropa? No. A ver, dime. ¿Me ves? ¿Dónde estás? No te ve. ¿Qué haces ahí? Salté y me enganché sin querer lugar y quedé secreto. Acá. Esta casa tiene muchos lugares secretos, por eso también me gusta. Porque dedos puede quedarse por ahí espiando todo lo que pasa y después venir a contarme. Pero bueno, yo ya me voy a dormir porque tengo que... ¿Qué haces? Ah, mirá, acá hay otro lugar secreto. Tranquila, tú duerme, no te preocupes. ¡Te vi! No, esto no va a quedarse así. Esto no va a quedar así. Me lo llevo. Nadie, pero nadie es entre amigas. Eso, Entre amigas. Mira, no. ¡Ah! ¡No! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! Voy a cerrar la casa. ¡Y me llevo tu coche! ¡Ah! ¡Ese es tuyo! Bueno, igual. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por ahí. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse tanto a mi canal como al de la que se los dejo en la descripción. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión.